Ok, acabamos de llegar. Y a ver cómo nos va. Qué bueno que me están acompañando ustedes, ¿eh? ¿Recording? I am. Oh, all right. Let me backtrack. What up? It's your boy Marvelous Marvin, aka The Walking Billboard, live direct from ESPN Deportes, así con Ángel Rey, entrevista a las 12. I can just introduce you. Very good. Look at the plugs behind you. You ready for tomorrow? I'm ready for tomorrow. Festival Los Clippers, downtown LA, LA Live, Angel Ray. Yep. A las 4. Presento a Ángel Ray. Hey, ¿cómo estás? Un placer. ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ray? Precisamente estamos hablando de ti. Espero que sean cosas buenas. Sí. Caricia mi alma con dulzura. Brincos diera yo tener esa excelente voz, Mario Antonio Amaya, pero más o menos ahí le llego ya después de media botella de agüita de maguey y de agüita de cebada. Canta ya más o menos escucho así. Canta como Chalino. Empiezo a cantar como Chalino y empiezo a tener y meterme en el sentimiento que tiene Ángel Rey, nuestro invitado el día de hoy. ¡Un aplauso para él! Esa canción que usted está escuchando, esa voz, es precisamente, hasta parece que tienes voz de ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto saludarte. Muy contento de estar con ustedes. En verdad que suenan fenomenal y es un honor estar con ustedes esta tarde. Al contrario, para nosotros es un placer que estés con nosotros. Y no solamente aquí en el estudio, sino que mañana vas a estar en el gran evento del Festival Los Clippers, amenizando, alegrándole a la gente. Y este ritmo que tienes... muy bonito, oye, qué excelente, ¿eh? Muchas gracias. Tú como artista, como cantas, estoy seguro que cuando estás ensayando o practicando, te pones serio y te dices, no, tengo que hacerlo. Pero ya cuando estás en el escenario, ya estás en otro mundo, estás en otro nivel. Sí, es entonces, divertido. Aquí nosotros tratamos de hacer eso. Y es lo que lo hace especial. Jamás imaginé que iba a estar en ESPN Radio. Yo me acuerdo cuando mi hermano en México... ponía ESPN a ver los partidos de Hugo Sánchez del Real Madrid, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Un señor, era mi héroe de chiquito. Nunca me imaginé lo que... Mira dónde estoy, sentado con ustedes en ESPN Radio. Qué placer. Muchas gracias, Ángel Rey. Oye, diles a la gente dónde te puede encontrar. Ya sabemos que en las plataformas todo el mundo está, pero... di tu página de Facebook, si tienes Instagram, si tienes... ¿dónde pueden escuchar tu música también? Estamos precisamente empezando un YouTube channel de vlogs. Así que van a salir, ¿eh? Nos vas a tener en tu blog. Van a ver su guapura ahí en el blog. Por eso trabajamos en radio. Somos guapos para radio, pero no para televisión. Yo te tengo que hacer ese disclaimer. Dime. Ángel, si usted, amigo o amiga, sobre todo las chavitas, llegan a ver este video en el blog de Ángel Rey... y si les cae un virus, es porque Mario lo trae. ¡Ve su cara! Mario, ¿por qué no pones de este CD que nos está dando Ángel Rey, la número 10? Escuchemos esta canción, otro de los éxitos que está empujando de este su CD. Al mundo nuevo donde tú estás, es espectacular. Un aire fresco sopla. Mira nada más, qué bonita canción, ¿eh? Tiene buen ritmo, la voz. El ritmo, todo muy bien, la verdad. Yo sinceramente, de todo corazón, te digo, te deseo muchísimo, muchísimo éxito. Yo me uno a ti y que vengan los éxitos ya pronto. Señores, disqueros, promotores, aquí está el muchacho, hombre. ¿Qué esperan? Verán que nos vamos a hacer millonarios porque desde ahora nos convertimos en sus agentes de Ángel. Estas canciones son 10. ¿Quién te las escribió? Yo las escribí. ¿También tú? Yo las escribo, sí. Talentoso el muchacho. ¿De dónde nace la inspiración? ¿De dónde nace? Creo que la inspiración más fuerte son las luchas de la vida. Son los sufrimientos. Las experiencias, ¿no? Las experiencias, los sufrimientos, los desamores. Claro. Y como lo había dicho antes, Dios es mi inspiración número uno. Sin Él no estuviera, no viviera, no fuera como soy. Y todo lo que sucede... me ayuda a inspirarme. Este momento es un momento de inspiración y algún día se va a reflejar en alguna canción. Sí. Recuerdo cuando estaba en ESPN.
Y estaba con agua y Mario, Maya. Y Mario también. Y Mario también. Ahí está, ya ven. No, pues tienes muy bonita voz, Ángel. Muchas gracias. Tu carisma, tu actitud, tu forma de ser, la verdad, te va a llevar muy lejos. Muchas gracias. No sé cuando tenga su actuación el día de mañana, Ángel. Tengo entendido que vas a estar a un lado del escenario y vas a estar saludando a la gente que llegue, claro, pues, al evento, ¿no? Claro, absolutamente. Para ellos, que tengas el acercamiento con la gente. No, y me fascina porque escuchas un montón de historias. Me encanta conocer nueva gente. Y ellos son las personas, para ellos escribimos. Entonces, ¿por qué sentirnos especial? Yo no soy absolutamente nada más especial que alguien más. Mi papá siempre me enseñó, trata al dueño del edificio y al que lo barre de igual manera y con el mismo respeto. Así que eso va muy lejos, ¿no? Nos lleva muy lejos. Te quiero pedir permiso para dedicarle una de tus canciones a dos que tres, a ver si pueden regresar conmigo. A ver si las puedo meter al redil y decir, mira, dedicada para ti. Una baladita, se llama Ya no es igual. Ya lo ves, me equivoqué, sé, no soy perfecto. Sé, con mi vida he sido cruel, de tu amor yo rechacé. Pero ahora veo al espejo y me doy cuenta lo siguiente, que el hombre que veo es otro y ya no es igual. El hombre que veo es otro y ya no volverá. ¿Qué? Lo malo se apartó, de tu gracia recibió. No, con esta va a regresar de rodillas, maestro, vas a ver. Tiene una voz que toca el corazón. Sí, señor. Tiene una voz que sí toca el corazón. Se me enchinó el cuero, sí, maestro. Sí, sí. Con hasta a mí voz. También es porque... No llore. Tiene razón porque en muchas ocasiones hacemos daño y tal vez no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Yo soy de esas personas que realmente cuando hago daño ni cuenta me doy. Te quiero contener. Sí, aguántese. Ángel, pues te agradece. Sí, excelente, hermosa tu voz. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y más... porque vas a estar con nosotros mañana en el Festival Los Clippers. Absolutamente. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros tu música. Y ya lo saben, búsquenlos en Ángel Rey en todas las plataformas. Ángel Rey Music en todas las plataformas. Ahí vamos a estar. Exactamente. Y mañana nos vemos acá en Fiesta Clippers. Ser tu personalidad, estoy seguro que va. Próximamente te vamos a ver, no sé, ojalá, en un Grammy. Por ejemplo, mira, tenemos... Me recordaste el Festival Elote, maestro. Sí, no, la inspiración que tienes es extraordinaria. Persona que entre y diga, ¿sabe qué? Yo quiero la música de Ángel Rey, se va a llevar el par de boletos para ver Chivas contra León. ¿Sí? ¿Sí? No, hombre, así está, yo quiero ir a ver Chivas contra León. Listo. En el 844-592-1330, Ángel, 5 preguntitas de bolón ping-pong. Vámonos. ¿A qué equipo le vas en el fútbol mexicano? A América, señor. ¡Está! Ya no me quiere. ¿Clippers o Lakers? Clippers. ¡Yeah! ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. ¿Barcelona, Real Madrid? Real Madrid, señor. ¡Ah! Ya se salvó, ya con eso. Dale los boletos. Listo, le vamos a dar los boletos. Ángel, pues otra vez te agradecemos el hecho de que hayas estado con nosotros. No, es un placer. Nos vamos a quedar con esa musiquita, ¿no? De fondito el resto del programa. Absolutamente, un placer enorme. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Mañana usted lo puede venir a saludar y a escuchar y disfrutar de su música a partir de las 12 del mediodía en el Festival Clippers, ahí en el LA Live, justo enfrente de la entrada principal del Staples Center. Así que nos vemos, gracias, vamos a la pausa y continuamos con, ahora sí, deportes. La satisfacción de atender a nuestra gente personalmente. Exacto. Y ahora gracias. Sería un placer atenderlo a usted también. Gracias. Visítenos. Gracias. Descubre tu SLP y tendrás millones de posibilidades con Super Loto Plus. Compra 5 jugadas y recibe una gratis hasta el 31 de marzo. Juega responsablemente. Si tienes 18 años o más para jugar, visita segalottery.com para reglas oficiales. Perfecto. Estuvo. Ahí está. Mandamos un saludo a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Pues la verdad es un verdadero placer y escuchar la música de Ángel Rey. Y esperamos de que tenga mucho, pero mucho éxito. Un saludo para todos. A todos los seguidores de Ángel Rey, espero que lo sigan disfrutando como lo disfrutamos el día de hoy. Te deseamos mucha suerte, muchos éxitos y para adelante, mi chavo. Suerte.
Dale, pues, bye, muchachos. Nos vemos. You're gonna be on TV tomorrow, Azteca TV. Wow. Okay. Y acabamos. Creo que nos fue bien. Yeah, he loved it. See you tomorrow, 1 o'clock. Sounds good. I'll meet you at ESPN LA Live. Okay, perfect. All right. So once I get there, I'll call you. Nunca habían estacionado mi carro en uno de estos estacionamientos. Arriba de mí hay otro carro. Es como un elevador. Es increíble la tecnología de hoy. Mira nomás. Siempre hay que ser bueno con la gente que estaciona nuestros carros, porque son súper, súper buena onda. Esto es para usted. Gracias, muy amable. Espero le guste. Muchas gracias. Claro que ya lo escuché un ratito ahí. Canta bien. Ah, qué bueno. Canta bien. Ah. Ahí tiene. Se me cuida, por favor. Nos vemos. Muchas gracias. La verdad, nunca, nunca en mis sueños más ridículos hubiera imaginado el estar en ESPN Radio. Es bien grato saber que todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, las lágrimas, el sudor que le pones a un proyecto, la gente lo aprecia mucho. Muchas gracias a los muchachos de ESPN Radio por compartir ese momento tan, tan padre conmigo. No tengo palabras para agradecerles. Muchas gracias a los muchachos.